Muchas gracias por escuchar Derecho en Zapatillas. Hoy vamos a hablar de cortes de luz. ¿Qué hacer cuando se corta la luz? ¿Quién pedir un resarcimiento? ¿Qué se puede pedir? Hoy en este canal de YouTube te puedes suscribir. Bueno, ahí estaba viendo en la página del ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para Capital y las zonas del conurbano, las áreas de concesión de Edenor y Edesur, tienen un mapa donde están listados los cortes de luz en tiempo real, que está muy bueno, la verdad, porque permite tener esa información y porque permite saber en qué estado está la red. A nivel legal, te cuento que las distribuidoras de luz, esto en todo el país, tienen el deber, y por ende nosotros tenemos el derecho, de tener suministro eléctrico continuo, sin importar las condiciones climáticas, sin importar la alta demanda. En general, tienen que dar luz. Obviamente que puede haber un caso de fuerza mayor, pero no hay una excusa o no hay una causal legal por la cual puedan eximirse de dar suministro eléctrico. Es un derecho según los términos del contrato de concesión. Un paréntesis aparte, algo que es muy importante para aquellas personas que son electrodependientes, que tienen todavía un plus adicional de protección porque tienen que hacer un trámite que es bastante sencillo, se acredita la titularidad del servicio para esa persona o para la persona que convive, la factura de luz residencial y el remito del equipo que necesita luz justamente porque son electrodependientes, con algún requisito más que pide la empresa distribuidora, con eso se anotan, es ley nacional y les da una protección adicional ante un corte de luz porque tienen garantizada la continuidad del suministro. Así que bueno, después tienen que ver cada caso con un tema médico o qué recaudos necesitan, pero bueno, esto es importante hacerlo porque tienen ese derecho. Bueno, volviendo a lo que es la población en general y más allá de la tarifa, hay unos rangos en los cuales la empresa debe suministrar el servicio eléctrico que son de voltaje. Esos rangos, si se exceden, tanto por alta tensión o por baja tensión, están produciendo o pueden producir, mejor dicho, algún daño en equipos y por ende, si se llega a producir un daño, hay derecho a pedir justamente la reparación a la empresa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay dos vías. La primera es la vía civil, una demanda por daños y perjuicios. En general se puede acordar en la mediación. Y la otra vía es un trámite administrativo, hay que conseguir un dictamen de un técnico que certifique esa alta o baja tensión, hay que conseguir el ticket de compra del equipo, bueno, y algunos recaudos más. También puede ser una buena práctica tener para prevenir unos protectores de tensión, tanto en tablero como en la instalación eléctrica en sí, en la toma. Eso véanlo siempre con una persona electricista matriculada y un seguro que a veces, si la póliza lo dice, cubre estos eventos de alta o baja tensión. Los rangos, ahí yo los voy a anotar en la descripción del canal de YouTube y los podés encontrar también en la página web de derechoenzapatillas.com. Igualmente, más allá del rango, lo importante es que se produzca un daño como consecuencia de esa alta o baja tensión que provee la compañía distribuidora de electricidad. Bien, volviendo al tema de los cortes de luz, entonces, ¿qué es lo importante hacer? Y acá tal vez sea el núcleo del video, lo primero es llamar tanto a la empresa distribuidora como al ENRE. Y dije a las dos partes, porque el ENRE, que es el ente regulador en capital y conurbano, o el ente regulador de la provincia donde estés, porque cada provincia tiene el propio, tiene facultades para, primero que nada, intimar, es decir, pedirle formalmente a la empresa que mande urgente una cuadrilla en los términos del contrato de concesión para que repare el tema del corte de luz. Entonces van a ir y van a ir a reparar con esa cuadrilla el corte de luz. O por lo menos debería pasar eso. Pero si no se comunica al ente regulador, corremos el riesgo de que después la empresa, bueno, no lo haga. Y de esa manera, más allá de que van a indemnizar el daño, ahora vemos cómo, no vamos a tener luz, suministro eléctrico. Entonces es importante siempre comunicar ante un corte de luz, tanto a la compañía como al ENRE o ente regulador de donde estés, del lugar donde estés. ¿Cuánto puede durar un corte de luz para que yo tenga que dar aviso o que tenga un derecho? Unos minutos. En realidad, la continuidad del servicio es ininterrumpida, tiene que serlo, o sea, tiene que ser de forma continua. Claro, vos me dirás, está en unos minutos, volvió la luz. Bueno,
en general nadie va a pedir nada porque ya volvió la luz, pero, y ahí viene la parte 2, ante todo corte de luz, con ese trámite administrativo que hicimos para que restablezcan el suministro, además, deberían después chequearlo en la empresa, ese corte de luz, verificarlo, y si se produjo, hay derecho a un crédito en la factura. Un crédito que va a estar expresado en kilowatts hora, es decir, en especie, en la moneda en que la empresa nos cobra la luz, y esto es positivo en cierta medida, porque por ahí el crédito viene en dos facturas después, o en dos o tres meses o cuatro, y con la inflación argentina, si fuera expresado en pesos, se desvalorizaría. Por ende, lo que va a pasar fue que, es que cuando tengamos un corte de luz, nos reconozcan, o debería pasar esto, un crédito en la factura en kilowatts hora para ser consumido en las próximas facturas. También hay derecho, como dijimos, a la indemnización por artefactos eléctricos quemados por alta o baja tensión. Y voy a decir una tercera parte de este video, que es una regla que sale de la Corte Suprema, en el caso Estrada. Y en ese caso, lo que dijo la Corte fue que, además del trámite administrativo del que hablábamos, tanto para pedir el restablecimiento del suministro como para pedir el resarcimiento en kilowatts hora, la persona usuaria tiene derecho a el reclamo, si es que procede, por daños y perjuicios a la compañía. ¿Qué es este reclamo? Bueno, en verdad, lo que dice ahí la Corte fue que si se produjeron otros daños como consecuencia del corte de luz, por ejemplo, un restaurante que perdió la heladera, por ejemplo, una persona que no pudo trabajar, lucro cesante, por ejemplo, bueno, lo que hablábamos de artefactos quemados, en fin, una serie de daños que pueden producirse por una interrupción del suministro eléctrico, algo a lo que tenemos derecho. Entonces, como hay una conducta que viola la ley, que es antijurídica y que produce un daño por parte de la compañía de luz, aparte tiene que indemnizarlo. Y eso ya no es administrativo, sino que es por la vía civil, que se llama la vía común, porque es la vía ordinaria ante el fuero civil comercial por un caso de daños y perjuicios, que son los daños que la persona tuvo. Obviamente que esto está sujeto a una serie de pruebas de que se produjo el daño, que el daño fue por consecuencia, por causa, en verdad, del corte de luz. Y bueno, y de esa manera la persona puede demandar judicialmente. Después el juez o jueza va a chequear si corresponde o no. Y finalmente, para casos de contingencia, cuando el corte es prolongado porque no lo pueden reparar en un plazo corto, de unos días, por ahí un día o dos, entonces tienen que enviar como emergencia un generador eléctrico, una medida provisional para que la persona tenga luz, tenga suministro. Esto también se puede pedir por vía administrativa, por el ente regulador, o por vía quizás a veces de un amparo, medida cautelar, que eso ya es judicial. Ahí hay que acudir a un patrocinio gratuito, una defensoría del pueblo, algún organismo que pueda patrocinar ese pedido. Bueno, espero que este video les haya servido. Acuérdate de suscribirte al canal de YouTube de Derecho en Zapatillas. Algo también para terminar. Acá tengo, por lo menos de capital, el reglamento de suministro de energía eléctrica que está aprobado por una resolución. Y habla no solo de los derechos que tenemos, sino también de los deberes, que es importante, de tener la instalación eléctrica en orden, en condiciones, porque, claro, la responsabilidad de la distribuidora termina en la boca de la casa o el edificio en cuestión, pero para adentro, igual que con el gas, la persona tiene que garantizar que todo esté en orden, que tenga el tablero en condiciones, que tenga un disyuntor, diferencial, bueno, toda la normativa de seguridad eléctrica que está especificada, y sobre todo usen buenos materiales, porque he visto que incluso aquellos que cumplen las normas a veces no tienen la misma calidad, es lógico, y bueno, es importante en la medida de lo posible invertir en seguridad. Esa es mi opinión personal. Después, acá también habla un poco del reglamento de la rehabilitación del servicio, que tiene que ser 24 horas después en caso de que la persona haya incurrido en mora, que haya dejado pagar una factura y se le cortado la luz. Hay plazos para esto. Bueno, está todo en el reglamento, que está bueno leerlo, y seguramente lo amplíe en algunos otros videos. Cualquier duda, por supuesto, me preguntan en Twitter, por acá, en Instagram, y está la página web derechoenzapatillas.com. Muchas gracias.